La gran mayoría de los recién nacidos de término son vigorosos al nacer. Ya hemos visto en el programa previo la importancia de la atención prenatal y el conocimiento que los padres deben tener respecto de la llegada del bebé. En esta cápsula abordaremos los elementos necesarios para recibir a un bebé en casa. Para recibir al bebé es conveniente tener por lo menos 6 mamelucos, 3 pijamas, 2 toallas, 6 camisitas, 6 pantaloncitos, 3 chambritas, 3 pares de guantes, 3 pares de calcetines, 2 mantas, arrullos, 2 gorros, de preferencia de algodón, 2 baberos, 3 paños para eructos, pañales, toallas limpiadoras, crema antirrosaduras, champú y crema para bebé, un termómetro pediátrico, un cortaúñas para bebé, un móvil, una bañera, una cuna o colecho con sus respectivas sabanitas, un cochecito de paseo, una silla de automóvil, una pañalera y un cambiador portátil. Hola, qué bueno que nos acompañan en esta segunda temporada de Salud en Serie. El día de hoy continuaremos hablando sobre los cuidados del recién nacido, así que no se vayan, acompáñenos. Lo primero que le preguntamos efectivamente era cómo fue bajo peso, qué podía de alguna manera ayudarle a ella a recuperarse en ese sentido, ¿no? Si estaba bien, si por haber nacido un poquito antes tendría algún problemita. Le veíamos así como que un piecito medio metido y nosotros decíamos, ¿lo tiene chueco o está mal su piecito? Y pues ese tipo de cuestiones es la que le preguntábamos. En su momento, la primera revisión fue eso, ¿no? Que la revisara, que estuviera bien, qué iba a pasar, porque yo casi no tenía leche, y si nos podía ayudar con un complemento para empezar a ayudarle a la bebé, porque yo no tenía realmente cómo alimentarla en ese momento. Pues sí, realmente fue el de acudir con el pediatra, era porque, pues bueno, en el hospital, si bien es cierto, corrimos con suerte y la atendieron muy bien a ambas, pero pues estaba muy chiquita y la nena no quería tomar el pecho, no quería agarrar el pecho. Entonces dijimos, ¿cómo le vamos a hacer si está baja de peso y para alimentarla no quiere agarrar el pecho? Entonces, pues bueno, esa era más que nada, ¿no? Una revisión completa, bien, de que todo estuviera bien, y aparte, bueno, que nos indicara sobre su alimentación, qué podíamos hacer para alimentarla, porque ella no quería tomar el pecho. Está completamente aceptado que el niño debe tomar seno materno, debe ser amamantado en forma exclusiva entre 4 y 6 meses, forma exclusiva. Y por exclusiva me refiero a que ni siquiera le podemos dar agua pura, ni le debemos de dar ninguna clase de té o de tisanas. Amamantamiento exclusivo. La leche de la mamá tiene lo que el bebé necesita en nutrientes y en cantidad de agua. Si el bebé tiene sed, le podemos dar más leche humana, más leche de la mamá. El periodo es variable, 4-6 meses para iniciar la alimentación complementaria. La tendencia universal es a llevarlo a 6 meses. Pero a veces por determinados factores, y debemos aceptar también presión social, familiar, a veces se puede empezar a los 4 meses, nunca cuando hay antecedentes de alergias familiares. La alimentación al pecho materno en todos los niños es muy importante. Idealmente, todos los niños sanos y enfermos debieran de alimentarse exclusivamente con leche materna. Es importante mencionar que en todo el mundo han disminuido las tasas de alimentación al pecho materno de manera muy importante, y tenemos que hacer todo lo posible e implementar nuevas estrategias para regresar a que todos los niños tomen leche materna. Idealmente, la alimentación al pecho materno debe iniciar desde el momento en que nace el niño. Después de un parto o una cesárea, el niño que se encuentra estable, en buena condición, debe de ser inmediatamente llevado con su mamá
para iniciar la lactancia materna. Está demostrado que cuando iniciamos la alimentación al pecho materno durante la primera hora posterior al nacimiento del niño, se tendrá un mayor éxito en lograr la lactancia materna exclusiva. Se debe de evitar todas las rutinas que se tienen en los hospitales de que antes de que el bebé se le entregue a la mamá, se pese, se mida, se le apliquen las gotitas de profilaxis oftálmica, se aplique la vitamina K, incluso se vacunen a los niños. Eso no es prioridad. En ese momento, en el niño que se encuentra estable, lo más importante es llevarlo junto con su mamá para que reciba la primera toma de leche materna. Otras rutinas en muchos hospitales es que el bebé se separa de la madre. El bebé se lleva a un cunero para evaluar el periodo de transición y la madre, sobre todo si se trató de una cesárea, va a un periodo de recuperación. Esto se debe evitar y la madre y el niño no debieran de separarse en ningún momento y a partir de que nace, el niño debe de estar con alimentación al pecho materno a libre demanda. Y a libre demanda significa que se le alimente cada que el bebé lo pida, pero en promedio se sugiere que el bebé se pegue al pecho 8 a 12 veces durante el día. Esto generalmente es los primeros días en que sabemos que la producción de leche materna es en pequeñas cantidades, pero esta leche de los primeros días a la que le llamamos calostro contiene propiedades que no se van a comparar con la leche materna en otro momento, cuando el niño tenga una semana, dos meses, tres meses. No hay manera de compararla. Esta primera leche contiene una cantidad de anticuerpos muy importante que va a ayudar a este bebé a ser un niño más sano. Entonces, desde que nace el bebé, debe de estar con la madre alimentándose de 8 a 12 veces al día. Muchas veces las mamás tienen duda de saber si el bebé come suficiente y empiezan a decir, es que me extraigo la leche para ver cuánto me sale y saber cuánto está comiendo el niño. Estas son prácticas que no se deben de alentar. El bebé debe estar alimentándose al pecho materno y no se debe de medir la cantidad que el niño toma. Cada mamá en condiciones normales es capaz de producir la leche necesaria para que su bebé se alimente. Y en lugar de calcular o medir la cantidad de leche que toma el bebé, lo mejor es evaluar que esa cantidad de leche está siendo suficiente. ¿Cómo puede hacer esto la mamá? Bueno, pues el bebé se pega al pecho materno, se queda satisfecho, se queda tranquilito, duerme por un ratito y posteriormente vuelve a pedir leche. Y una manera muy objetiva de evaluar cuánto toma es con la cantidad de pañales que moja con orina. Los primeros días, aunque el bebé no se alimente de manera suficiente, el primero y segundo día generalmente los bebés sí tienen una cantidad de orina suficiente. Estamos hablando de incluso más de 6 pañales mojados de orina. Pero posteriormente es muy importante que la madre sepa que debe de estar evaluando cuántos pañales moja el bebé. Como finalmente la leche es un líquido, necesitamos que el bebé orine. Y si el bebé está comiendo suficiente, el bebé va a seguir orinando. Estamos hablando que en los siguientes días 4 a 6 pañales con orina son suficientes para hacernos saber que el bebé está comiendo de manera suficiente. Y obviamente también los bebés que se alimentan al pecho materno evacúan mucho y esto también es importante de estarlo observando. Algunos bebés incluso evacúan cada que comen, 8 a 12 veces y eso es normal. Conforme pasan los días, en la primera semana de vida es muy importante que los bebés sean evaluados por el personal de salud. Es muy frecuente que los papás acudan a la toma de del tamiz neonatal, que generalmente es en la primera semana, y es un muy buen momento para aprovechar y pesar al bebé. Todos los bebés pierden un cierto porcentaje de su peso al nacer, pero en los niños de término no debe de ser más allá del 10%. Si el bebé acude a los 3, 4, 5 días de vida a la toma de su tamiz neonatal, ese bebé se pesa y tiene una pérdida de peso mayor, es un foco de alerta para saber que ese bebé no está comiendo de manera suficiente. Y si bien lo más importante es que tome leche materna, debemos de considerar que ese bebé no está comiendo suficiente. Y aquí existen varias posibilidades. Una, que tenemos que evaluar cómo se está llevando a cabo la técnica de lactancia materna. Y en muchas ocasiones no tenemos la capacidad de evaluar cómo está el bebé comiendo al pecho. Pero para eso en la actualidad existen muchos profesionistas, ni siquiera necesariamente médicos, que son consultores de lactancia y que son las personas indicadas en evaluar que la lactancia se esté llevando con la técnica adecuada. Sí,
Antes, bueno, en cada consulta que iba al hospital, obviamente te dan la plática, cómo estimularte. En la práctica ya es totalmente diferente, porque, bueno, yo decía, ah, eso ya lo vi, lo que él comentaba, ¿no? Ah, ya me lo dijeron. Y yo dije, no, pues yo ya sé, cuando nazca la bebé, yo ya sé. Y yo, sorpresa, porque realmente no es así. Ok, hay que estimularte, pero pues yo me sobaba muy despacito. Y cuando las enfermeras lo hicieron, te das cuenta que es una técnica totalmente dolorosa y que nada que ver con la estimulación que yo me hacía, ¿no? Entonces, sí hubo la orientación. Un taller como tal no lo tomé, pero bueno, en las enfermeras sí se acercaron y me enseñaron a estimularme y a sacarme la leche. Conforme se establece la lactancia, pues esto las mamás ya se van dando cuenta cómo deben de realizar la técnica de amamantamiento, pero es muy común que se les diga, péguelo de cada lado. Algunos médicos y personal de salud les dicen 10 o 15 minutos y sabemos que también aquí no siempre es personal de salud, a veces es la abuelita, la tía, la vecina quien les dice, no, pégalo 10 minutos, lo cambias de lado y ya. No, cada bebé come a diferente ritmo, entonces lo ideal es que el bebé vacíe por completo el pecho, pegarlo de un lado hasta que la mamá sienta cómo se vacía el pecho. Después del cuarto a quinto día en que la mamá nota la bajada de la leche, es muy fácil para la mamá notar cómo se llena y cómo la vacía el bebé. Un bebé puede tardar en vaciar el pecho 5 minutos o puede tardarse media hora, va a depender de cada niño. Una vez que vació un pecho, debe de tomar la leche del otro lado e igualmente vaciarlo. Si nosotros permitimos este vaciamiento completo del pecho, se va a producir más leche. Si le damos 10 minutos y ese bebé no ha vaciado el pecho, no se va a producir la leche de manera adecuada y esto va a ser como un círculo vicioso. La leche materna se digiere mucho más rápido que las fórmulas. Por ese motivo, los niños piden leche más frecuentemente. Entonces debemos de entender este concepto para que no, al menos en los primeros días es muy difícil establecer que el niño coma pecho materno cada determinado tiempo. Simplemente que vacíe el pecho, si esto lo hace de manera adecuada, el bebé seguramente va a quedar satisfecho, va a dormir un rato y estamos hablando de 1 o 2 horas y va a volver a pedirlo. Y esto será en lo que se establece la adecuada producción, en lo que se establece la lactancia y posteriormente esto va a irse aumentando esos intervalos y el bebé va a pedir de manera más espaciada y la mamá puede seguir evaluando que come suficiente el bebé viendo los pañales que moja con orina. Bueno, si son dos, las madres, todas las mujeres están preparadas para producir leche suficiente para alimentar a su bebé. Cuando se trata de un embarazo gemelar, cuando son bebés de términos o cercanos al término, en general tienen la capacidad de succionar y las mujeres son capaces de producir leche suficiente para alimentar a dos bebés. Con todo esto que ya mencioné, estarlos pegando constantemente, aquí hay las dos elecciones. Una mamá puede decidir darle el pecho a un bebé que tome el pecho de un solo lado un bebé y el otro lado el otro bebé o cambiarles los horarios de alimentación, darle completo a un bebé y la siguiente toma al otro. En general, los primeros días a lo mejor sí van a requerir con mayor frecuencia de suplementación de leche. Pero si la mamá continúa pegando al pecho a sus dos bebés de manera constante y los bebés succionan de manera adecuada, la madre puede ser capaz de alimentar de manera exclusiva a su bebé y si es uno y se puede alimentar a dos bebés sin mayor problema. Ya un número mayor de bebés realmente sí sería difícil, no imposible, pero ya sería más complicado puesto que se supone que una madre puede producir leche suficiente para dos bebés. Cuando se tiene que suplementar a un bebé, ya sea con leche de su propia madre que se extrajo o con fórmula para bebés, sobre todo cuando se trata de los primeros días de vida, el bebé puede preferir el uso de los biberones. Es mucho más fácil para los bebés comer con biberón que tomar el pecho materno. El pecho materno requiere de que la mamá tenga un poquito de habilidad para tomar el pecho, tomar a su bebé. A las mamás les da como mucha angustia que el bebé se caiga y esto limita la posibilidad de que el bebé tome fácilmente el pecho.
y es más fácil darlo con biberón. El bebé lo toma mucho mejor. Por eso se recomienda no dar biberón, porque a veces cuando se les da biberón a los bebés, luego rechazan el pecho y ya no lo quieren. Y se recomienda dar la leche en vasitos, que son unos vasitos pequeños que se utilizan mucho en los hospitales para dar medicamentos. Jeringa, gotero, cuchara. Esto es para evitar ese llamado síndrome de confusión. Si el bebé empieza siendo alimentado con biberón y luego se quiere regresar a que el bebé tome el pecho, va a ser más difícil. Es como darle una opción muy fácil y luego quererlo regresar a la opción más difícil. Por eso es que no se recomienda el biberón al principio. Cuando el bebé ya está más grande y la alimentación al pecho materno ya está bien establecida, ya el bebé, si es necesario, sobre todo en el caso de las mamás que trabajan y le deja leche materna a la mamá a su bebé, ya se puede proporcionar en biberón porque ya se estableció la lactancia de manera satisfactoria, el bebé ya no va a tener un síndrome de confusión. Ya se pueden utilizar biberones, pero en los primeros días de vida, estamos hablando generalmente del primer mes, tenemos que lograr que el bebé solamente tome leche del pecho materno. Aparte de esto, a veces el niño por alguna condición no succiona de manera suficiente o bien la mamá puede tener algunas lesiones en el pecho que impiden que el bebé esté comiendo de manera suficiente. En este caso, se puede utilizar técnicas de extracción de leche materna para complementar la alimentación del bebé. Estas dos técnicas son las ideales. Supervisar y corregir las técnicas de lactancia materna, que eso es lo mejor. Si fuera necesario por alguna condición del bebé o condición de la mamá, extraer leche materna y proporcionársela al bebé, se sugiere que de ser posible no sea con biberón, que sea con vasito, con cuchara, con jeringa, para evitar la confusión y que el bebé después no vaya a rechazar el pecho materno. Y la última, que es la menos recomendada, pero si es necesario, se debe de realizar, es complementar con un poco de fórmula para bebés. Son las fórmulas de primera etapa que se utilizan en niños de 0 a 6 meses en pequeñas cantidades. Si nosotros proporcionamos al bebé un biberón con 2 onzas de leche, nosotros lo que vamos a provocar es que el bebé no pida de comer y no esté pegándose al pecho. La producción de leche materna se da en cuanto el bebé más se pega al pecho. Por eso, si se suplementa, deben de ser volúmenes muy pequeños solo para mantener un adecuado estado de hidratación del bebé. El bebé se tiene que seguir pegando de 8 a 12 veces al pecho para que la mamá continúe la producción de leche. Y si les menciono, requiere el bebé un suplemento de fórmula, debe ser en pequeña cantidad para que el bebé nuevamente vuelva a solicitar leche materna. Nos indicaban que la lactancia materna era lo primordial, que teníamos que alimentarlo y que cero biberones y que pues nada de esto, ¿no? Que había que alimentarla porque durante los primeros 6 meses de vida del bebé es de suma importancia que tome la leche materna. Bueno, de hecho te recomiendan que sea mucho más tiempo, ¿no? Pero por las mamás que trabajan decían que por lo menos los primeros 6 meses había que eso, e incluso te indicaban que podías sacarte la leche y refrigerarla para poder dársela a la bebé. Cuando una mamá tiene que regresar a trabajar o por cualquier condición extrae leche para alimentar a su bebé, si extrae leche y se va a dejar a temperatura ambiente, idealmente se debe de dar esta leche al bebé máximo en un tiempo de 2 horas. Si ese bebé no va a alimentarse con esa leche, sobre todo en climas cálidos, esa leche tiende a descomponerse. Si no se va a utilizar de manera inmediata, lo recomendado es refrigerar. Se debe de refrigerar no utilizando la puerta del refrigerador, sino utilizando la parte central del refrigerador. Y en refrigeración, el tiempo ideal de que se mantenga es 3 a 4 días. Se habla hasta de una semana, pero 3 o 4 días debe de mantenerse en refrigeración. Si se extrae leche y la planea utilizar no en los siguientes días, no se debe de refrigerar, se debe de congelar. Y una leche que se extrajo y se congela puede durar incluso hasta 6 meses en congelación si el congelador está separado del refrigerador. En la actualidad casi todos los refrigeradores tienen puertas separadas. Puede mantenerse hasta 6 meses y cuando se tiene leche congelada y se pretende dar al bebé, se debe de poner a temperatura ambiente. Hay dos maneras. Una es quitándola del congelador y bajándola al refrigerador esperando a que se descongele.
o si se tiene que dar de manera rápida, se saca congelada y se coloca en un contenedor con agua caliente para que se descongele a baño María. Y no debe de ponerse la leche directamente al fuego, ni tampoco se debe de calentar el agua con la que se pretende poner a temperatura ambiente la leche congelada o leche refrigerada. No debe de ser calentada en horno de microondas. Y mucho menos se puede descongelar o calentar la leche materna en horno de microondas por dos principales motivos. Uno, pierde propiedades. Y el otro es que recordemos que los hornos de microondas no tienen un calentamiento uniforme. Calientan a distintas temperaturas dependiendo del sitio y tenemos el riesgo de producir quemaduras en los niños. Entonces, para nada se debe de utilizar el horno de microondas, incluso para calentar agua o leche de fórmula, se debe de utilizar el horno de microondas. Siempre utilizar el baño María. Se puede congelar en frascos cerrados, que obviamente deben de ser lavados y esterilizados o hervidos. Y pueden ser frascos de plástico, frascos de vidrio. En la actualidad, a nivel comercial, existen distintos frascos para esto. Incluso los tiraleche o extractores de leche de las diferentes marcas existen contenedores de plástico. Pero cuando lo que se pretende es congelar o conservar leche a largo plazo, sobre todo las mamás que trabajan, y se va a congelar leche, es preferible congelarla en bolsas. Bolsas diseñadas específicamente para este fin, las venden en muchos centros comerciales, son de diferentes marcas y están diseñadas específicamente para este fin. Son bolsas estériles que tienen un sistema de sellado, se coloca la leche, se sella, se etiqueta con fecha y hora de extracción y se congela. Y es más fácil el mantenerlas. No se recomienda congelar bolsas o contenedores con mucho volumen. No sé, hablar de 10 onzas en una misma colección de bolsa o frasco, porque una vez que se descongela la leche, ya se tiene que administrar prácticamente de manera inmediata al bebé. No se puede ni volver a refrigerar, ni mucho menos volver a congelar. Por eso se recomienda conservar la leche en los volúmenes promedio que el niño toma. Si se toma en promedio 3 onzas, congelarlo en bolsitas de 3 onzas. Si se toma 4, en 4, para evitar el desperdicio de la leche materna. La leche materna cambia en los primeros días. Mencioné yo hace un rato que el calostro es solamente se produce los primeros 3, 4 días posteriores al nacimiento del bebé, que es una leche única con un muy alto valor nutritivo y sobre todo de anticuerpos. Posteriormente viene la leche de transición, que se produce generalmente alrededor de los 4 o 5 días hasta los 10 días de vida del bebé. Y es una leche con otras características justo para esta etapa en que el bebé se está adaptando a la cantidad de leche que la madre le da. Y posterior a los 10 días de vida del bebé se produce lo que se llama leche madura. La leche materna tiene las cualidades nutricionales de alimentar de manera única a un bebé hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses la leche va a cumplir con todos los requerimientos necesarios para que el bebé crezca y se desarrolle de manera adecuada sin necesidad de ningún otro alimento. A partir de los 6 meses no quiere decir que la leche baje su calidad. La leche en general mantiene su calidad, pero el bebé ya tiene otras necesidades que no se logran cumplir con la leche materna. Es por eso que inicia alrededor del 6º mes la dieta complementaria. La dieta complementaria debe ser una dieta sana. En general existen muchas estrategias de inicio con frutas, vegetales. Hay quienes sugieren inicio de otros alimentos desde el principio, pero de los 6 meses que inician a comer al año, el bebé debe de tener esa dieta complementaria y seguir siendo suplementado con leche materna y de manera progresiva se va cambiando de leche materna absoluta a que al año el bebé ya debe de tener una dieta suficiente con sólidos y ya no es una dieta complementaria. Su dieta ya es a base de sólidos y se puede continuar dando leche materna, pero ya no es la base de la alimentación del bebé. El bebé ya se alimenta de alimentos sólidos y se puede dar leche, pero incluso si un bebé al año ya come todos los grupos de alimentos, come en cantidad suficiente y la mamá ya no quiere darle leche o el niño ya no quiere tomar leche, no hay ningún problema. Puede únicamente tomar sólidos. Si la mamá y el niño desean continuar la lactancia, la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud
es idealmente hasta los 2 años de edad, y se habla de que puede prolongarse más si el bebé y la madre lo desean. En realidad esto ya sería una característica de la familia, el niño y la madre quieren seguir la lactancia materna, pueden seguirla, pero esto no debe de ser en ningún momento la base de la alimentación del bebé. El niño ya tiene que comer de todo y su dieta debe ser suficiente. Si aparte quiere tomar leche materna, adelante, no hay ninguna contraindicación para que lo siga haciendo, pero de ninguna manera puede ser la base de la alimentación del niño. Hoy estamos hablando de los cuidados del recién nacido. Vamos a ir a una pausa, no se vayan y recuerden que si quieren volver a ver este programa pueden hacerlo en mediacampus.coaed.unam.mx. Les recordamos que hoy estamos hablando de los cuidados del recién nacido. Regresamos. La leche donada, sabemos que hace muchísimos años se utilizaba muchísimo el que una madre que no producía suficiente leche o simplemente no tenía deseo de amamantar a su bebé, lo alimentaba otra mamá. Y se utilizaban las nodrizas de manera común. En la actualidad es poco frecuente que se utilice esto, aunque sabemos que no falta que una mamá produce mucha leche y una hermana tiene un bebé y produce poca y pues le ayuda un poco. Sabemos que entre familias y conocidos esto se puede dar. No es una recomendación que un médico pueda hacer debido a que se desconoce el estado de salud de la madre que está lactando al bebé que no es su bebé. Si ellas lo desean hacer, pues realmente no, nosotros pues no tenemos mucho que decir, solamente avisarles que existe la posibilidad de contagio de enfermedades a través de la leche materna. Por eso es que no se sugiere. Existen en la actualidad bancos de leche humana en algunos países, funcionan de manera muy adecuada y es posible recibir leche donada. Esta leche lleva un tratamiento especial, que es un tratamiento de pasteurización, y se puede dar ya entonces sin ningún riesgo a otros bebés. Y esto se utiliza sobre todo para los niños hospitalizados, para evitar que se les den fórmulas, se les da leche materna donada. Y esto ha sido una práctica con mucho éxito en países como Brasil. Nuestro país, digamos, está empezando, ya hay algunos bancos de leche humana en nuestro país. Y esto se debe promover. Madres que tienen niños sanos, que los están lactando y que tienen un poquito de excedente de producción de leche, esta leche idealmente debe ser donada a estos bancos de leche humana para ayudar a los niños hospitalizados, a los cuales su mamá por alguna razón no les puede llevar leche o la leche que les lleva es insuficiente para su alimentación. Sí se puede utilizar leche de otra mamá para alimentar a un bebé, siempre y cuando ésta sea pasteurizada. Los sustitutos que se han utilizado para alimentar a los bebés, digamos el más realizado, pues es la leche de vaca, que se modifica en algunas características y se comercializa como fórmulas de inicio, es leche de vaca adaptada. En general, estas leches han sido adaptadas a las características nutricionales de la leche materna y en general los aportes calóricos, los aportes proteicos, los aportes de lípidos y de carbohidratos son semejantes a la leche materna. Esta leche se le puede proporcionar a los bebés, pero recordemos que no va a tener esas características que le da la leche materna al bebé, como es la cantidad de anticuerpos que pasan a través de la leche, el hecho de que el bebé se pegue directamente al pecho y que tenga contacto con las bacterias de la piel de la mamá, van a generar en el intestino del bebé un microbioma diferente, un microbioma que le va a proporcionar salud a largo plazo, que es imposible que lo pueda dar una fórmula. Si por algún problema en el bebé o un problema en la mamá el bebé no puede ser lactado, indudablemente es preferible que reciba este tipo de fórmulas a que reciba una leche entera y mucho menos una leche derivada de cualquier otro mamífero, como pudiera ser, no sé, cabra, burra, etcétera.
la leche que se ha adaptado a las necesidades de los bebés es leche de vaca modificada. La alimentación complementaria no debe depender de las clases sociales, ni de las religiones, ni de las razas, ni de nada. Se debe de empezar con los alimentos que son finalmente más fáciles de digerir, y estos son las frutas y verduras. Frutas y verduras alrededor de los 6-7 meses, y después ir introduciendo algunos otros alimentos. Después van a venir algunas carnes. Después más adelante va a venir el huevo, otros lácteos, y hasta el final del año pues el niño debe estar integrado a la dieta familiar, siempre y cuando no haya demostrado alergias en los primeros meses de vida, ni haya antecedentes muy cargados de alergias. En esos casos frecuentemente diferimos algún grupo de alimentos que pensamos que pudiera no tolerar. Sin embargo, esto no está escrito en forma definitiva en la medicina. A lo largo de los últimos 20, 30 años se ha cambiado mucho la forma y los tipos de alimentación para alimentación complementaria. Hace 50 años las mamás le daban a los niños al mes jugo de naranja. Y ahí empezaba la lactación. A lo mejor nosotros fuimos ablactados o dados alimentos complementarios de tal forma. Ahora se tiende a evitar los jugos. Se tiende a que se dé la fruta completa porque contiene determinadas situaciones, fibra, que no va a tener el jugo va a estar más concentrado, más azucarado, aunque sean naturales, y se tiende a dar menos jugo. Crecimiento, estamos hablando de aumento del tamaño, y eso debe de seguir ciertos patrones de referencia poblacionales que los pediatras tienen la obligación, tenemos la obligación de estar vigilando, que el niño vaya dentro de determinados parámetros para su genética que tiene, que nosotros evaluamos a través de los papás, pero debe seguir ciertos patrones. Desarrollo, estamos hablando de funcionalidad, no de crecimiento de masa, no de peso, estatura y circunferencia cefálica, sino de funcionalidad. ¿En qué momento el niño fija la vista? ¿En qué momento sostiene su cabeza? ¿En qué momento sostiene ya el tórax y por lo tanto el niño puede estar sentado? ¿Y en qué momento el niño ya sostiene y tiene equilibrio en sus extremidades inferiores y el niño se puede parar de pie? ¿Se puede agachar a recoger algo, volver a levantar, caminar, correr para atrás, brincar en un solo pie? Todo esto hablamos de desarrollo. Desarrollo neurológico, desarrollo motor, audiovisual, los podemos fraccionar, todo esto es el desarrollo. El problema de la obesidad es un problema complejo en el que intervienen muchos factores. Intervienen, por supuesto, la alimentación es un factor mayor en el problema de la obesidad. Estamos migrando al tipo de alimentación. Antes comíamos en casa. Comíamos en casa, las mamás estaban en casa, las mamás hacían de comer. Los niños salíamos a jugar a la calle, ¿sí? Corríamos, bicicletas, canicas, carreras, traes, stop, todo. Era movimiento. Salíamos a los parques, a los bosques. Ahora ha cambiado. Las mamás se han desplazado, han evolucionado, han trabajado. Ahora tienen una vida profesional similar a la del hombre, es adecuado, pero ahora a veces comemos comida industrializada, mucho más frecuente que la que comíamos antes, ¿sí? Entonces, los cambios en los hábitos de alimentación, por supuesto, tienen mucha importancia en lo que es obesidad, pero la actividad física va al parejo. Hemos disminuido nuestra actividad física. Antes salíamos a jugar y ahora los niños se quedan a ver la tele. Por seguridad, por muchos factores, pero ahora ven la tele, ahora tienen tabletas electrónicas, tienen dispositivos electrónicos en el que se juega moviendo un dedo. No tenían una gran actividad física, pero más aún, si vemos la tele 2 o 3 horas y no tenemos mucha más actividad, nos podemos poner a comer durante el tiempo que vemos la tele. Entonces, se están sumando los factores.
estamos comiendo alimentos que no necesariamente son naturales y nutritivos y estamos teniendo menos actividad. Por supuesto, la nutrición es un equilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa. Definitivamente hemos migrado de una alimentación más natural, más sana, hecha en casa, a más frecuentemente comida procesada, comida industrializada, muy rica porque tiene muchos azúcares, tiene muchas grasas, tiene mucha sal, y eso nos satisface desde el punto de vista del paladar. Pero finalmente comemos mayor volumen, mayor bebidas azucaradas y menos natural. Si esto lo acompañamos de menor actividad física, por supuesto, lo empezamos a acumular en un sobrepeso y en una obesidad. El cordón umbilical debe de ser lavado con agua y jabón, así al momento del baño completo del bebé. No necesita más. Estudios científicos han demostrado que eso es lo mejor. En determinadas situaciones de mala higiene familiar en el entorno donde está el recién nacido, se recomienda algún antiséptico en el cordón umbilical, aunque sabemos que eso retrasa la caída del cordón umbilical. Y de los mejores antisépticos se ha referido a la clorexidina en estudios internacionales científicos. Se podría sustituir por algún otro que la mamá tuviera. El cordón umbilical se cae alrededor de las 2 semanas. En algunos niños se cae antes, a los 7, 10 días, y en otros niños podría ser a los 18. Pero alrededor de las 2 semanas la mayor parte de los cordones umbilicales ya se desprendió, momificado. No es necesario colocar nada en el cordón umbilical, porque son riesgos. Frijoles, monedas, canicas, bolitas de algodón, telas adhesivas, para tratar de cerrarlo, lo hemos encontrado y son de riesgo porque la tela adhesiva a veces deja hipopigmentación, es dolorosa cuando la retiran, las monedas que no están estériles, las canicas pueden llevar una infección en la secreción natural del cordón umbilical y ni qué decir de las semillas como los frijoles que a veces ponen porque pueden ahí germinar los frijoles, ¿sí? Cuando llegan a consulta, lo encontramos y lo quitamos, a veces hay un olor fétido porque ya está infectando. Eso se puede prevenir, eso se puede evitar. Entonces, las mamás deben saber que el agua y el aire es lo mejor para evitar la infección. El mal de ojo, lo dicen los familiares, las abuelitas, que es cuando uno tiene una mirada muy pesada, muy fuerte, o tratando de hacer mal a alguna otra persona, incluyendo un recién nacido. Es algo que, por supuesto, es muy difícil que los médicos podamos comprobar, podamos creer, porque es algo que no es comprobable y los que nos dedicamos a la ciencia creemos más en lo fácilmente comprobable. Pero vamos más allá. Las abuelitas dicen que una mirada muy fuerte puede darle mal de ojo al niño y que eso se evita con un hilito rojo en su muñeca o en su piel. ¿Podría eso dañar al recién nacido? De ninguna manera. Si llega una mamá, una abuelita y me dice que si le puede poner un hilito rojo o un ojo de venado, eso no va a causar ningún problema, por supuesto se lo permitimos. Sin ningún problema. Debemos de ser también muy respetuosos de las creencias y de las costumbres de la familia, siempre y cuando esto no sea dañino o no se haya comprobado que es dañino para el bebé. Esas soluciones o esa prevención para el mal de ojo de ninguna manera es dañino y debemos de permitírselo siempre. El empacho tampoco podríamos definir muy bien qué es. Algunas mamás o algunas abuelitas dicen que es cuando se pega algún alimento en el intestino del bebé y que eso lo empacha, ¿sí? No está muy bien definido qué es el empacho en las poblaciones,
pero hay algunas maniobras que hacen para resolverlas. ¿Sí? Si lo que van a hacer es un masaje abdominal suave, no hay ningún inconveniente. Nosotros tratamos de evitar siempre cualquier maniobra que pueda ser dañino para el bebé. ¿Sí? Sin que esté definido médicamente qué es el empacho. La mollera es otra situación a la cual hacen alusión las abuelitas y las más frecuentemente cuando se hunde la mollera. La mollera es, los médicos la conocemos como fontanela, y eso es una unión de varios huesos en el cráneo. El cráneo no es un solo hueso, es una unión de varios huesos, pero en el recién nacido no han cerrado estos huesos entre sí y dejan un hueco óseo atrás de la frente, que le llamamos fontanela anterior, y los se conoce comúnmente como mollera. Como no hay hueso, si abajo de la piel, ustedes pueden sentir lo que es los tejidos que van a estar dentro del cráneo, lo que nosotros llamamos las meninges y el cerebro como tal. Y eso es susceptible de aumentar la presión o disminuir la presión de acuerdo a la hidratación del bebé. Si un niño se deshidrata, entonces va a disminuir la cantidad de líquido intersticial y entonces se va a hundir la mollera. Pero también es cierto que en determinadas posiciones, como en la posición erecta, disminuye esta tensión y se siente un poquito deprimida esta fontanela o esta mollera. Si la mamá me dice que se hundió la mollera, yo lo que tengo que saber es si el niño está bien hidratado. ¿Tiene saliva? ¿Tiene buen tono ocular también? Si esto está bien, decimos no se preocupe. Simplemente garantice que el niño esté comiendo bien y no va a tener ningún problema. Lo que sí nos oponemos es que le metan el dedo en el paladar y le empujen. Porque arriba del paladar, pues está el cerebro. ¿Sí? Entonces nos oponemos a algunas medidas que pueden ser un tanto invasivas y que causen molestia en los bebés y no van a tener ningún beneficio. Es mejor que el niño coma bien. Hay mitos para el corte de uñas, que los niños dejan de hablar o alguna otra situación. Al niño se le deben de cortar las uñas cuando crecen. Se deben de cortar y, de acuerdo a la seguridad de los papás, pueden tener un corta uñas pequeño, que son para bebés, que lo vende comercialmente, chiquitos, del tamaño de las uñas de los bebés. Detenerle con una mano el dedo del bebé, muy bien, antes de con la otra mano cortarle la uña. Y frecuentemente lo más recomendable es limar también la uña después de cortarla, porque por otro lado también es un mito que a los niños no se les puede limpiar la saliva. Los niños nacen con un reflejo, en nuestro término, que se llama deglución automática, y más o menos como a los 4 meses se pierde. Se va perdiendo progresivamente, pero como a los 4 meses ya se perdió. Entonces los niños empiezan con lo que los médicos llamamos cialorrea, y los papás nos dicen, está babeando mucho. Por un lado nos dicen, ya vienen los dientes, aunque los dientes pueden pasar otros 4 meses y no salen, una variabilidad muy amplia en la erupción de los dientes. Pero por otro lado nos dicen frecuentemente, es que me dijeron que si le limpio, el niño se empacha. Definitivamente hay que limpiar la saliva. Saliva no nada más es agua, tiene sustancias químicas y tiene enzimas que vamos a necesitar para empezar a digerir los alimentos. Entonces, si al niño le dejan con la saliva en el mentón, después de unos días van a empezar a salirle algunos granitos a los niños por irritación. Hay que limpiarla, no pasa nada, no se empacha. Indudablemente una mamá que se encuentra lactando a su bebé debe de tener una dieta lo más sana posible. Esto es porque la calidad de la leche sí se puede modificar en algunos puntos de acuerdo a la dieta de la mamá.
lo que también es cierto es que aunque la dieta de la mamá no sea adecuada, y estamos hablando de países del tercer mundo, africanos, en donde se ha demostrado que a pesar de que las mamás se encuentren desnutridas y la ingesta de alimentos de alta calidad es mínima o nula, es preferible alimentar a los niños con leche de sus madres a darles fórmula. Eso les va a proveer mucho más protección. Pero si nos encontramos en un país como en nuestro país, en México, donde efectivamente somos tercermundistas y no todas las mamás tienen la posibilidad de tener una alimentación sana, se debe de promover que sea lo más sana dentro de las posibilidades de la mamá. ¿Y qué es lo que se le debe decir a la mamá que coma? Pues que coma lo que tiene a su alcance. Si viven en el campo y lo que tienen es cosecha de frutas y verduras, pues eso es lo que debe de comer. Idealmente debe de tener el aporte proteico de origen animal, lo que estamos, carne, pollo, pescado, huevo. Si la mamá vive cerca del mar, pues seguramente va a tener acceso al consumo de pescado de manera muy fácil, pues que coma pescado, no pasa nada de que no coma carne, lo que necesitamos es un aporte proteico. La mamá debe de comer todos los grupos de alimentos. Se ha hablado mucho de que las madres no deben de consumir lácteos durante la lactancia. Eso es en un grupo específico de niños que pueden tener alguna manifestación, pero de manera normal nace un bebé y la mamá debe de tener una dieta sana, debe de comer de todo y efectivamente de esta manera vamos a mejorar la calidad de la leche del bebé. Independientemente de la leche del bebé, de la calidad de la dieta de la mamá, los bebés que toman leche materna exclusiva deben de ser suplementados específicamente con hierro, ya que aunque la leche materna contiene bajas cantidades de leche y aunque tiene una muy buena biodisponibilidad, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés alimentados al pecho materno exclusivo sean suplementados con hierro y con vitamina D. La vitamina D es muy importante para que se fije el calcio a los huesos. Entonces, todos los bebés alimentados con pecho materno, aunque la dieta de la mamá sea excelente, deben de ser suplementados con hierro y vitamina D. Y las madres que se encuentran lactando, además de tener una dieta adecuada en calidad y cantidad, lo más alta posible en calidad de proteína sobre todo, también las mamás deben de suplementarse con calcio y vitamina D, ya que el bebé va a consumir todas las reservas de la mamá y la mamá pudiera tener después problemas del calcio, incluso osteoporosis, cuando lactó a varios bebés. Por eso también debemos de cuidar la dieta de la mamá, el que el bebé tome solamente leche materna y se suplemente con hierro y vitamina D, y que la mamá también sea suplementada con calcio y vitamina D. Las mamás vegetarianas o veganas tienen la misma capacidad que cualquier otra mamá de lactar a sus bebés, aunque sí se les debe de informar que el hecho de que las mamás no consuman proteínas de origen animal sí puede venir a que el bebé tenga algunas deficiencias. Y de lo que más se ha estudiado es acerca de la anemia y la deficiencia de vitamina B12, que son sustancias que se obtienen principalmente de las proteínas animales. En general, las mamás veganas o vegetarianas consumen el aporte proteico de algunas leguminosas principalmente, pero estos bebés lo que pueden desarrollar es anemia y deficiencia de vitamina B12. Eso es lo más estudiado, se les debe de hacer saber, pero aún la mamá siendo vegana o vegetariana, es preferible que el bebé sea alimentado con esa leche materna a que sea alimentado con fórmula. Y las mamás vegetarianas o veganas casi siempre rechazan las fórmulas porque finalmente son derivados de leche de vaca. Un embarazo que le llamamos a término dura más de 37 semanas la gestación y menos de 42 semanas. Si nace el bebé antes de las 37 semanas completas, decimos que el bebé es un niño pretérmino. Comúnmente se le conoce como prematuro. La palabra prematuro nos expresaba muy bien las condiciones fisiológicas. Prematuro, antes de que esté maduro. Entonces, un bebé que nace antes de las 37 semanas, puede nacer a las 36, 35, 34, 32, 28, 26, todo eso, amplia gama, son prematuros, aunque dentro de la prematurez podamos tener nosotros algunas subdivisiones, incluso algunos le vamos a llamar inmaduros. Pero el problema nos lo indicaba la palabra, que el niño no está maduro, no está maduro para nacer. Todos los órganos están, digámosle así, diseñados
para que al completar la gestación, por eso se llama ahora a término, porque se completa, los órganos puedan funcionar bien, en forma aceptable, para las condiciones fisiológicas del recién nacido. Pero un niño que nace pretérmino o prematuramente, los órganos en general, podemos decir todos los órganos, no están maduros para llevar a cabo su función. ¿Qué hacemos en los niños muy prematuros? Pues los tenemos que alimentar en forma asistida. Puede ser la misma leche de su mamá, la mamá se la extrae y se la damos con una técnica asistida, generalmente es una sonda orogástrica que utilizamos mucho, y conforme se acerca a las 34 semanas, podemos usar una jeringa, cargamos en la jeringa leche de la mamá, a la jeringa le ponemos un chupón y eso se lo ponemos al bebé. Entonces el bebé empieza a hacer su esfuerzo por comer, pero en realidad nosotros le estamos ayudando con la jeringa. Eso le llamamos nosotros alimentador. Existe un dispositivo, digamos, similar de asistencia, en el que a la mamá se le pone aquí con una tela adhesiva una jeringa con leche, conectada a una sonda, y la sonda se une con un pequeño cinta adhesiva al pezón, de tal manera que, haciendo el mismo efecto que el alimentador, el bebé se conecta, digámosle así, al pezón, lo agarra, como dicen las expertas en lactancia materna, y la leche le va llegando, pero el bebé va haciendo su succión, va a hacer su esfuerzo, y la mamá va recibiendo el estímulo de la succión para que siga produciendo leche. Todas estas técnicas se utilizan en uno o en otro lugar, y no son de utilidad. Hay algunas instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen programas de educación a los padres. Algunos le han llamado escuela para padres. Nosotros lo tenemos para los papás de los niños hospitalizados. Pasan por un periodo de capacitación en el que se les enseña a aspirar, a medir la temperatura, a bañar, a extraer el aire. Incluso anualmente tenemos un curso en el que se les enseña reanimación básica en el lactante. En el Instituto Nacional de Pediatría lo hacemos el 17 de noviembre de cada año y esto corresponde al Día Mundial del Prematuro. Pero definitivamente una vez al año no es suficiente, los papás pudieran ponerse en comunicación con otras instituciones y, o asociaciones de papás que también tienen programas de educación para padres. Es conveniente que todos los papás sepan reconocer datos anormales en sus bebés, sepan qué hacer de primera intención con un niño con fiebre, con un niño que empieza con diarrea, que empieza a deshidratarse. Todo esto es conveniente para los papás, incluso de primeros auxilios. ¿Qué hacer en lo que llegamos al médico? Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Les recordamos que si quieren volver a ver este programa pueden hacerlo en mediacampus.coaed.unam.mx. Hasta la próxima.